Hola, hola chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos. Estoy poniendo tweet, un segundín. Hola, hola Orlandito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ani, bienvenida. Miguel Ángel Beguido, bienvenidos todos. Ryuk, ¿qué tal chicos? Orlandito, Carlos Moisés Sánchez. Bienvenidos a todos a un nuevo directo, chicos. Estoy poniendo tweet, un segundín. Hola, hola Edison, ¿qué tal? Bienvenido. A ver, un segundín. Buenas, Matías, ¿qué tal? Vale, paso el enlace del tweet por ahí, a ver si le podéis pegar un RT, estaría genial. Rion y Crack, bienvenido amigo. ¿Cómo estás? Bueno, pues lo dicho. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo. En el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear un clan de farming, como comenté ayer, y vamos a estar pues una horita y media o quizás 2 horas farmeando a tope. Hay que llenar almacenes, tenemos que gemear ese rey bárbaro y ponerlo a mejorar una vez más. Y bueno, podéis venir cualquiera. Y bueno, se me había ocurrido también pues que en este ratito que estaremos farmeando, a ver quién consigue el mayor botín. Comentadme por ahí si se escucha bien la musiqueta, si se escucha bien mi voz. Hola Ryuk, ¿qué tal? Bro, ¿cómo estás? Decidme por ahí, porfa. Voy a ir creando el clan, ¿vale, chicos? Os podéis unir quien queréis. Todo bien, perfecto, Edison. Vamos a ponerle. Vamos a farmear. Uy. Farmear. 14 personitas ya. Bienvenidos a todos, chicos. Sesión de farming un día más, de dominguito. Sé que no es muy buena hora para el LATAM, pero es que hoy solo podía hacerlo hasta ahora, ¿vale? Entonces, hasta ahorita es cuando he podido y. Y aquí estamos. ¿Qué escudo ponemos? Escudo. Me gusta lo que más el escudo negro. Vamos a ponerlo negro. Vamos a farmear. Ahora saldrá el tag de. Voy a ponerlo público. Y aquí vamos a poner. Donaciones, recursos. Y relajado, ¿vale? Farming, farming, chicos. Todo bien, bro. Muy bien, Ryuk. Me alegro. Bueno, hemos creado ya el clan. Me ha costado 40.000 de oro. Que aquí duelen, ¿eh? No, no. Bueno, aquí tenéis el clan. El tag del clan. Os digo: 29 R2 P9 OYY. Por quien quiera unirse a farmear. Está en público. Así que quien quiera venir, mira, por ahí está Fidel 507, Temple Mountain. Bienvenidos a todos. Mira, por aquí están. Genial. Hola, Rosario. Bienvenido. Ricardo, CH Farming Farming. Eso es. Hoy hay que darle duro al farming. Dominguito de farming a tope. ¿Vale? Entonces, bueno, para los que vayáis viniendo al clan, lo que vamos a hacer es compartir el ataque que hagamos que mayor botín tenga. ¿Vale? No sé qué tal os parecerá, pero así vamos viendo y donándonos entre todos, ¿vale? Como podéis ver, tengo el bonus disponible. Ya no lo tengo por 5, es lo malo. Pero bueno, por lo menos tenemos el bonus disponible. Buenas, Conan, bienvenido. Walter Free, bienvenido. Gracias ahí, Orlandito. Estoy en leyenda, no puedo farmear, estoy yo no. Bueno, no pasa nada, si quieres te puedes venir aquí a. No sé, a hacer ataques de leyenda o algo, lo que quieras. Mira, por ahí pasa ya Temple Mountain un ataque. Y a ver, wow. Bueno. Acaba de empezar el stream y creo que ya tenemos ganador. Hoy está en un clan nivel 1 es tedioso por el tema de las donaciones. ¿No habrá otro clan nivel 10 disponible? Sí, lo sé. Sé que es tedioso por el tema de las donaciones, pero bueno, es para pasar el rato. Así que, bueno, simplemente si os queréis unir y eso, y donar cuando se pide y ya está. Mira, por ahí viene también Alfa, bienvenido. Segundo día por el canal, bienvenido Juanan, crack. Bueno, como cuenta, fijaros el botinazo que se acaba de llegar aquí, Temple Mountain, del clan Nova. Cuidado porque es muchísimo, ¿eh? Vamos a ver al final cuánto se ha llevado. No creo que se lleve todo, ¿o sí? No creo, no creo. Es que es un TH11 con infiernos. Y todo, y bueno, por lo menos se está llevando esos almacenes y se lleva todas las minas, ¿eh?
Super botinazo, 750.000 de oro, 814.000 de elixir y 5.500 de oscuro. Tremendo. ¿Juegas liga en algún clan? Sí, en Golden Members. Dime el nombre del clan que voy para allá. Ya llegó Pedro Rojas, bienvenido. Pues el nombre del clan se llama Vamos a Farmear. Aquí lo tenéis. Tenéis por ahí el tag. Así que quien quiera pasar a donar o a estar aquí mientras estamos en directo, pues bienvenidos. Después del directo borraré el clan y listo, ¿vale, chicos? Así que sin más dilación, tengo aquí tropas preparadas. Vamos a empezar a darle caña. Con esta cuenta juego en Existence, pero no, obviamente no voy a jugar. Estoy ahí simplemente pues para ayudar y que me den el bonito de 10 medallas. Buen día de Aluquita, bienvenido. De Aluquita, wow. Bueno, buen botín, pero está todo en almacenes, así que nada. 27 personitas ya, bienvenidos a todos. Vamos a farmear, eso es Juanan. Saluditos, Ani. Bueno, Ani, comentaros que es la diseñadora que me hace las miniaturas y desde aquí estoy profundamente agradecido. Ya lo sabe ella, que lo agradezco un montón y me está ayudando un montón con el canal. Muchísimas gracias, Ani. Podéis seguirla, tenéis su Twitter en la descripción del vídeo. En la tercera línea me parece que tenéis su Twitter ahí y la podéis seguir. Hace muy buenas miniaturas. Es una crack. Bueno, esta aldea no tiene mucho en minas, pero tiene bastante de oscuro. Me parece que tiene unos 2.000 o por ahí, así que la vamos a atacar, ¿vale? Y Orito tiene algo también. Vamos a darle a esta aldeita, ¿vale? Más que nada por el oscuro. Como comentó, el oscuro es lo más difícil de farmear cuando estás aquí bajito y me viene muy bien este oscuro, ¿vale? Emir del Ángel, bienvenido. El poder de las multicuentas, le dicen por ahí a Orlán. Bueno. ¿Será que nos llevamos este oscuro también? Sí, parece. Perfecto. No nos vamos a llevar mucho, como digo, pero nos vamos a llevar 2.000 y pico de oscuro. Guten Tag, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? De Magician. A Ari le ha encantado la nueva skin del Rey Bárbaro. Me comentó ayer. Bueno, nos retiramos ya y fijaros, 2.600 de oscuro. Saludos, Yup, bienvenido. Buenas, Iván, LGA, bienvenido también por aquí. Muchas gracias por pasaros a todos, chicos. Vamos a acelerar con gemas, porque aquí no tenemos nada y aquí no tenemos poción, así que vamos a acelerar con gemas. Como solo tengo que acelerar estas dos cositas, pues las aceleramos con gemas y listo, ¿vale? Uy, perdón. Buenas, Monserrat. Los rayos. Bueno, y los rayos no servían de mucho. Me he llevado los extractores de oscuro, que es para los que lo uso. Hombre, Pablito, ¿qué tal? De un Stepoible, bienvenido. Y Super Lady también por aquí. Muchas gracias por pasaros, chicos. Da ganas de gemear esa skin. Bueno. Sí que es verdad, ¿eh? Saludos desde Venezuela. Está él, eres un crack. Bueno, pues muchos saluditos para Venezuela, Eduardo. Que he publicado antes los... Me ha resultado muy curioso los países desde donde me ven. Y se lleva el top 1 México, ¿eh? Curioso. Grande México ahí. Crisancito, bienvenido, bro. ¿Qué tal estás? Está el dile a Rego que traiga una aldea de guerra TH11, bro, por favor. ¿De diseño te refieres? Bueno, aquí también tenemos oscuro gratis, así que vamos a ir a por ello también. Voy a gastar todas las tropas porque así me llevo algo de oro y de elixir también. Y listo. Uy, no selecciono las arqueras. Tocamos el piano un poquito por aquí. Y esto por aquí. Vamos a guardar un poquito por aquí. El dios del farming está aquí, chicos. Hola, Fran, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Martín. Bienvenido también por aquí. Bueno, nos hemos llevado todo el oscuro. Nos vamos a llevar 4.000 de oscuro, si no me equivoco. Y a ver si nos conseguimos llevar esto también por aquí. Eso va a ser imposible. Saludos desde México. Está el Ociel, bienvenido. México, país pionero en este canal, ¿eh, chicos? Qué grande México. Bueno, y nos llevamos eso. Sí, bro, un diseño. Bueno, ya se lo comentaré. Si no, es que no sé si tiene TH11 Rigo, la verdad. Creo que lo ha subido a TH12, no estoy seguro. Bueno, fijaros que nos llevamos 250.000, 270.000 y casi 4.000 de oscuro, así que genial. ¿Algún servidor de Discord por el estilo donde compartan diseños de aldea? Pues no tengo ni idea. Sé que hay varios Discord, pero no tengo ni idea de... La verdad, no te puedo decir, Conan, lo siento.
Grande México ahí, claro que sí. Arriba México, viva México, viva México. Como digo, es que es increíble. Algún día os enseñaré las estadísticas de todo esto de lo que hablamos y alucinaréis. La verdad es que hoy se ha actualizado con el directo de ayer y me parece que era un 17% de la gente que está viendo los directos es de México y un 15% de España, me parece. Saludos desde Argentina, pues saluditos para Argentina, Matías, crack. Estrategias Coq tiene diseños, pues fijaros. Ahí tiene diseños. ¿Ya se ha ido en el clan? No, no, apenas hay poca gente. Bueno, ahora se ha unido más gente, pero estamos siete. Aquí tranquilitos. Mira, Temple Mountain le está atacando. Bueno, aquí nos comparte una repetición Andre. Vamos a ver qué botín se ha llevado. Como digo, podéis pasar por el. Uy, qué botinazo, Dios mío. Como digo, podéis pasar por el clan. Vamos a farmear, se llama. Estas repeticiones son antiguas, que está atacando desde Éxodo, pero bueno, también valen. Así que si queréis uniros al clan, estamos aquí farmeando tranquilamente e iremos pidiendo tropas. La verdad es que si alguien trae algún TH13 estaría genial para ir donando tropas. Mira, Josmar dice que ahora voy con mi TH13. Muchas gracias, Josmar, bro. Muchas, muchas gracias. Un Discord de Coq de puro Clash of Clans, pues creo que hay varios. O sea, todos los youtubers tienen Discord de Clash of Clans. Rigo tiene Discord también. Oye, botinazo que se acaba de llevar aquí Andre. Aunque no lo ha hecho desde el clan, pero se lleva el top 1, chicos. Por ahí tenéis el Twitter. Muchas gracias, Orlandito, por pasarlo. Si le podéis pegar un RT y un like, se agradece un montón, ¿vale? Bueno, 905.000 de oro. ¡Wow! Tremendo. Mira, ya ha venido Crisancito. Muchas gracias, bro. Te voy a dar ahí co-líder para que. Bueno, te iba a decir para que vayas aceptando, pero no, porque no hay nadie. Así que no, está público, o sea que. Saludos desde Argentina. Saluditos, Anderson. Para mí eres el mejor de Existence, Crisan. ¡Ojo! ¡Qué palabras tan bonitas para Cris! Solo emotiva, seguro. Crisan, que fue el único que se hizo 7 de 7 en la CWL pasada, ¿eh? Vine a donar, perfecto. Ahí cuando vayan pidiendo, pues si puedes donar. Espera, estoy leyendo bien. Vine a donar. Crisan diciendo eso. Ay, Dios mío. El mundo se acaba. No, broma, broma. ¿Quién dijo eso? Pues lo ha dicho Walter Free. Te lo ha puesto por ahí. Edwin Guevara, bienvenido, crack. ¿Cómo estás? Bueno, ya somos 63 personitas, ¿eh? Muchas gracias. Quantum, Rione también llega por aquí. Fran López. Bueno, podéis venir, como digo, aquí el clan. Mira, vamos a donar. Bueno, aquí no puedo donar tropas al máximo, pero donaré lo que pueda. Tenéis aquí el clan, vamos a farmear, que va a ser el clan que vamos a estar farmeando durante el streaming. No sé cuánto rato voy a estar, va a ser un poquito a la marcha, una horita y media, dos, no sé. Upa, TH10 ya, sí, Khan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya ves, aquí estamos TH10 ya, a ver si terminamos hoy estos muritos que nos quedan por aquí y gemearemos el rey a nivel 16, que lo tenemos un poquito olvidado. La reina sí que la tenemos a nivel 27 subiendo. Gemearemos el rey y lo volveremos a subir un nivel más con el oscuro que farmemos. ¡Upa! Llegó Rigo por ahí. Riguito, bienvenido, bro. Por cierto, no sé si has visto el tweet que he puesto, Rigo, pero México es pionero en mi canal. Es el país que más personitas ve en mi canal. Al paso que vas, en nada me alcanzas. Bueno, la idea es llegar cuanto antes a THTC al máximo. ¡Wow! 14.000 gemas. Sí, Rione. Lo de las gemas. Es todo por las que me han donado, ¿vale? Y voy a invertir todo en la cuenta. Así que desde aquí muchísimas gracias a todos los que donaron en el primero y el segundo directo. Más adelante, y eso, ya desbloquearemos el super chat, pero de momento pues no lo tenemos, como ya sabéis. Y hay que hacer streams ahí para apurar al super chat. Vamos a llevarnos este oscuro, voy a gastar aquí para abrir con el slammer. Mi país no figura en ese top, bueno, Ari. No pasa nada. Sé que estás tú y con eso ya me basta. Vale. Vamos a ver si nos llevamos ese oscurito ahí. Eliminamos a la reina. Uy, esa bomba gigante. Vale, perfecto. Se me ha caído un hielo. ¡No! ¡Se me ha caído un hielo! Vamos a rabiar aquí para ese dragón eléctrico, a ver si hace algo. Se me ha caído un hielo. Style, mira mi repe. Ahora la miro, Eduardo. Saludos, Style. Saludos, Hades. Bienvenido. Aquí saludando desde Honduras. Grande Honduras, ¿eh? Muchas gracias. Deben hacerlos oficial, chilenos jóvenes. Bueno. Bueno, conseguimos dos estrellitas, lo cual también genial. Y nos retiramos. Bueno, ni tan mal. 400.000 y 2.300 de.
Swag dice para ahí Rioni. Bueno, Rioni, que es un crack. Gran amigo mío. Desde aquí te mando un saludito para Chile, bro. Y vamos a seguir dándole. Esto, sí, esto está bien así. Mira, por ahí muchas gracias a Christian y a Roloxan por las donaciones. Y vamos a ver la repetición de Eduardo, que nos ha pasado por ahí. Esta la hemos visto. Vamos a ver la de Guille, que ha hecho un pleno. ¿Cuánto se ha llevado? ¡Guau! Bueno. Guille, que acaba de batir récord absoluto. Más de 1 millón de oro, 883.000 de elixir y 6.600 de oscuro. Fijaros con qué ejército va. Está en TH10 y lo que está haciendo es farmear oscuro, si no me equivoco. Ahora miraremos su aldea. Con mineros, yo esta era mi idea también, hacerla así, farmear con puro miners, con más miners, un héroe por cada lado y ahí subiendo los héroes, pero bueno, el Barchin va bien de momento. Soy TH10, pero TH10 bajito, o sea, en verdad, bueno, fijaros aquí qué pedazo de botín se acaba de llevar, muy buen pleno también, por cierto. Es la que se llama Kevin, vale, ahora lo miramos, Eduardo, perfecto. Bueno, aquí, de momento, récord absoluto de Guille, más de 1 millón de oro, 883.000 de elixir y 6.600 de oscuro. ¿Qué onda? Saludos, Style, desde México. Bueno, saluditos, Zeco. Un abrazo para ti también de vuelta, bro. Buenas, buenas, bienvenidos a todos aquí. Bueno, aquí está el botín de Eduardo, vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! Eduardo se coloca ahí. Bueno, sí, Eduardo se llama, la cuenta se llama Kevin, pero él se llama Eduardo. Top 1. Y lo mismo, misma estrategia con más miners. Fijaros qué botín se acaba de llevar, ¿eh? Qué ladilla tener un cuartel mejorando, sí, hay que acelerar para eso. ¿Cuántos años llevas jugando Clash of Clans? Pues llevo más de 7 años jugando. Y aquí estoy, TH10. Yo también farmeo con mineros en TH11. Se entrena rápido como en 20 minutos. Sí, 20 minutos sin acelerar se farmea muy rápido, sí. Naurik, bienvenido, crack. ¿Cómo estás? Ahí está nuestro manager, manager de Existence. Pues bienvenido, bro. ¿Quién más había por ahí que acabo de ver? Ah, sí, a Aigatsi. Bienvenido, crack. ¿Cómo estás? Saluditos desde México. México querido. Bienvenidos, ¿qué OP ese botín habéis visto? Saludos desde Venezuela, un saludito para Venezuela. Yo llevo 6 años y aquí estoy TH5, sí, totalmente. Bueno, aquí vemos el botinazo. Al final creo que no se lleva todo, ¿o sí? ¿Ha hecho pleno? No me he fijado. Me parece que no, ¿no? Bueno, no ha hecho pleno, pero se lleva botinazo. No se pone top 1, pero bueno. Bueno, espérate. Que le queda ese dragón eléctrico. Igual sí que ha sido pleno, ¿qué? Ah, 97, pues sí. Se lleva a llevar todo menos estas minas. Fijaros qué pena que no lleva a héroes y no ha podido tumbar esas minas. Pero bueno, se lleva muchísimo botín, ¿eh? ¿En serio, Rigo? No te creo, ¿eh? Nuevo cuento para Existence. No he querido enseñar nada de la CWL porque, como sabéis, tendréis el resumen de CWL en el canal de Rigo, que va a subir ahí el resumen diario de cada War. Y pasaros por ahí que la semanita que viene o dentro de 2 seguro que lo va subiendo. Bienvenido, Miguelón, crack. ¿Cómo estás? Aquí estamos farmeando a tope. He creado un clan por si queréis pasaros alguno. Bueno, aquí están compartiendo un mogollón de repeticiones. Mientras hacen tropas las vamos poniendo. Kevin, bienvenido, que no te había visto. Bueno, ¿esto qué es? ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Más de 1 millón de cada y 10.000 de oscuro. Bueno, tenemos vencedor, ahora sí que sí. Ya no hay chance. no sé si ha sido pleno. 99%, se ha llevado todo, o sea. Pff. Tremendo. Fijaros que va con Kwingle mixto. Y tiene la reina al 32 y el Warden al 2. O sea, ídolo. Edward Shabax. No sé quién eres en el chat del stream, pero. Pero vamos. Eres mi ídolo ahora, ¿eh? ¿Cuándo el código Style en la tienda? Bueno, eso lo veo muy difícil y muy lejano, la verdad. Ya dije que, bueno, hay muchos. Mira que fijaros que bien usado el Warden porque lo tiene al nivel 2 y no tiene la habilidad y lo utiliza para eliminarse ahí esos extractores. Súper bien. Bueno, como comentaba, hay muchos streamers y youtubers. Qué pena que se le ha caído ese minadero. Pero bueno, botinazo. Hay muchos streamers que tienen ya el código y creo que no es óptimo que lo tenga yo también porque ya que es poquito lo que se llevan, pues. Que mejor que se los lleven ya entre los que hay. Bienvenido, Alfredote de Chile United. Crack, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar? Bienvenido, bienvenido. Suculento es oscuro, ¿eh? No sé si gastar solo los rayos. ¿Qué decís? ¿Gastamos los rayos o lo atacamos? No, lo vamos a atacar. Es que tiene ese infierno multi que me va a fastidiar un montón. Esto sí que nos lo podríamos eliminar. Venga, vamos a darle. Vamos, esos likes arriba, eso es.
Nauris, que nos comenta por ahí, está hablando con Orlandito. Bueno, vamos a meter ya todo por aquí. Y vamos a guardar unas cuantitas tropas para distraer esto por aquí. Bajar esto, esto y esto. Perfecto. Hype, hype, hype. ¿Qué dicen por ahí? Ese nuevo pastel está bonito. Sí que está chulo. Es verde, ¿no? Yo no lo he visto aún. Lo he visto en Twitter, pero casi no le he prestado atención, la verdad. Pero sí que está chulo, sí. Bueno, ahora metemos por aquí todas arqueras, más barbaritos para llevarnos ese oscuro. A ver si conseguimos llevarnos el almacén también. Y me gustaría llevarme también esas minas de oro. Bueno, fijaros aquí que nos vamos a llevar 4.000 de oscuro. Stylopi Valkyrie, bienvenida. O bienvenido. No, bienvenido, bienvenido. Valkyrie podría ser un nombre de chica también, ahora que lo pienso. Pero es bienvenido. Es chico, chico. Yo no tengo el pastel en ninguna cuenta. Yo no me he fijado, la verdad. ¿Rabiamos el eléctrico? ¿Será? Sí. A ver si nos quitamos ese antirrápido. Voy a congelar ahí. No debería haber congelado, creo, pero bueno, da igual. No me va a hacer mucho. Se me desvió de la rabia. Valkyrie es chica. Ah, ¿es chica? Pues mira, chica. No me había equivocado de primeras. O chico, Rion, ¿no me estarás troleando? Yo sí que no lo sé, ¿eh? Es que puede ser tanto chico como chica ese nombre. En verdad, este oscuro se nos había quedado y no me había dado cuenta. ¿A cuánta vida está? Ah, vale, perfecto. Bueno, pues más botín por aquí. Dar retweet, muchas gracias, Orlandito. El pastel cae sí o sí, dicen por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues botinazo, ¿no? 500.000, 634.000, 3.885. No, es líder de Gensan, es chica. Ah, muy bien. Pues Valkyrie, bienvenida. No sabía que eras la líder de Gensan. Bueno, aquí vamos a poner la repetición de Josmar. Por cierto, acaba ya el stream de la final. Lo estaba viendo, pero claro, es que Soccer se está todo el día en directo y tenía que meterme en algún lado, así que he decidido hacerlo ahora. ¿Qué ha dicho Rigo por ahí? Bueno, Rigo. Dice que no hablen de pasteles, que hasta le da ganas de sentarse. Bueno, por ahí va el audio, para los curiosos. Qué capullo. No, no hagas caso, Ari. Ya sabes que estos de Existence son un poco trolls. Bueno, aquí plenazo por parte de Josmar. Grande crack, más 40 para Josmar. Perdió INTZ por fail de wifi, pero mañana tiene otra oportunidad. ¡Wow! ¡Qué pena! Perder por ese motivo. Sí que es verdad que tenía lo del chance este, que eso sí que lo sabía. Pero qué pena, ¿eh? Por un fail de wifi. Me gusta llevar dos rabias, chicos. 5 rayos lo veo excesivo. La curación para atrás, que casi nunca la uso. Y aquí vamos a poner el Barch. Perfecto. Vamos a ver más repes. 93% por aquí. Bueno, Rioni que sigue por aquí. Ojo, botinazo también. TH13 con dragones eléctricos. Va muy bien farmear con dragones eléctricos, ¿verdad, chicos? Rigo farmeaba. Bueno, farmeaba. Sí, farmeaba con dragones eléctricos también, si no me equivoco. Fijaros que ha usado ahí una rabia en el Suicide. Igual iban una estrella por abajo. Ah, o sea, lo tenían difícil en verdad, ¿no? Es que Darkest Musan son muy buenos. Estaría bueno ahí que se peleasen en un grupo de CWL, Darkest Musan y Nova. ¿Qué pasaría ahí? Yo veo más OP a Darkest Musan, chicos, que a Nova. No me sale el clan. Pues espera, que te pongo el tag aquí. Bueno, ya estamos 20 personitas. Vamos a farmear, se llama el clan. Muchas gracias a los TH13 que han venido por aquí. Mira, aquí estáis todos, chicos. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí tenéis el clan y el tag, ¿vale? Sí, claro, Christian, compártenos repes también. Y así vemos tus atacazos, bro. Bueno, botinazo por aquí por parte de Luis. Pero no son más buenos que mis chicos de Existence y Rego Empire. Ahí, eso es. Está, primero Existence y Rego Empire y luego el resto de clanes de todo el mundo. Yo estaba viendo ese ataque cuando fail por wifi, qué pena, ¿eh? Una final entre Existence y NTZ, eso sí que estaría OP, ¿eh? Bueno, fijaros cómo ha administrado aquí los dragones eléctricos, qué bien, no ha gastado todos. Y gasta la habilidad de la reina y perfecto para eliminar el antiaéreo y la reina arcana enemiga, pero se ha retirado. Ah, sí, se ha retirado porque había hecho ya... No ha sido pleno porque no ha querido, vamos. Mucho con poco, vamos a ver.
Esto, mira, esto es lo que quiero hacer yo cuando suba a TH11. Es que estoy deseando, porque nunca he farmeado así, farmear con saltos y superduendes. Eso sí, lo puedes hacer una semana sí y una no. Pero puedes poner una semana superduendes y la otra superbárbaros, por ejemplo, ¿no? Fijaros cómo, a ver, vamos a ver, al dato. No ya rompemos nada, 50 superduendes y es llevarse minas ahí. Si tiene almacenes, pues usa saltos. Por ejemplo, para este extractor de oscuro podría usar un salto, para este también. O el Warden incluso. Yo usaría quizás el Warden aquí. Ah, pues no. Ha decidido usar con 13 superduendes. Se ha llevado casi 800.000 de oro y 550.000 de elixir. Oye, ni tan mal, ¿no? Alfa, ni tan mal. Bueno, ya somos más de 100 personitas, perdón. Agradecería mucho que dejaseis un like y os suscribierais. Estamos muy cerquita de los 2.500. Y yo creo que a los 5.000 igual me animo a hacer un vídeo grabándome a mí, para que me veáis. Muchos me conocen, otros muchos no. Oye, qué pena lo de estar en clan nivel 1, pero bueno, no pasa nada. Bueno, aquí todo el mundo a compartir repeticiones. Vamos a ver a Alien. Bueno, como decía, igual a los 5.000 suscriptores, pues me decido a enseñar la cara y eso. Bueno, muchos me conocen, mis compañeros de clan están con ellos, con Rigo, con Michael. He estado mucho con Fez, con Almu y bastantes jugadores de la comunidad. He estado con ellos en Madrid y me conocen. Pero bueno, quizás a los 5.000 hagamos eso, ¿no? Como especial o algo así. O quizás hacemos a los 5.000 un preguntas y respuestas mientras enseño la cara y eso. No olvides atacar, sí, voy a atacar ya. Cierto, totalmente. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Guarden clip a los 5K muestra cara. No, no, yo lo que digo lo cumplo, ¿no? Bueno, botinazo también por aquí. 640.000, 580.000. Vamos a darle ya, aunque no tengamos castillo. Llego tarde, no mucho, Eloy. Llevamos 27 minutitos. No llegas mal. Eso es, suscríbete y activar la campanita, chicas. Preguntas y respuestas mientras enseñas la cara al gato, sí o sí. Sí, sí, eso está bueno, ¿eh? La verdad es que me gustaría hacerlo en... Bueno, este no tiene mucho. Me gustaría hacerlo en la calle, entonces los gatos no salen de casa. Strain, ¿puedo entrar a tu clan para pasarte un ataque de farming? Claro, claro, veniros. O sea, el clan está público, que se una quien quiera para compartir, para donar, para estar ahí, lo que quiera. Quien quiere compartir plenos, plenos. Quien quiere compartir botines, botines. Sois todos bienvenidos. ¿Qué app usas para hacer el directo? Lo dije ya. Uso Omelette. Me la recomendó Nauric y al final fue la que mejor me funcionó. Y va súper bien. Lo único que me molesta es el chat que me sale en el centro cuando hablan. Que la verdad es que me molesta este chat. Podría leer ahí los comentarios incluso y puede venir bien, pero me molesta mucho porque se paraliza la pantalla. Saludos desde Clan Team Soccer. Saluditos, Juan Carlos Silva, crack. Eres un duro, te admiro como jugador y como persona, un ejemplo a seguir. Saludos desde Venezuela. Pues muchísimas gracias, Javier Ernesto. La verdad es que esas palabras llegan mucho. Muchas gracias, de verdad. Bueno, mucha gente a Vivi también me tacha de salsero y todo eso, pero yo no soy salsero, bros. Yo digo verdades. A quien le duela las verdades y lo quiere interpretar como salsero, pues él sabrá. Pero no, no. Yo no soy salsero, chicos. Style estaría genial. ¿Os gustaría eso? Decidme por el chat si os gustaría a los 5.000 pues yo qué sé, 50 cosas sobre mí o preguntas y respuestas, un poquito más pues sobre mí y hacerlo mientras muestro la cara o algo así. Este es el directo donde Style me saluda por dos, por supuesto, a Les Mungia. Intento saludar ahí a todo el mundo. No es lo mismo salsero que sincero, totalmente, o sea, es así. Mucha gente pues interpreta que mis opiniones son salseras, pero cuando son verdades, el que se siente aludido por algo es, así es, Nadia, totalmente de acuerdo. Un preguntas y respuestas, sería una pasada, ¿os gustaría? Salseame esta Styla. Uy, le doy a siguiente, ¿ves? Culpa de Almalín. ¿Qué? No puede ser, Dios mío. Almalín, me has distraído, te estaba leyendo, le doy a siguiente y... Almu. Está en un salsero, es gemelo, también, cierto. Bueno, esta ya sí que no se pasa. Gracias, Almu, por hacerme pasar la anterior, que esta tiene más botín. Al final te lo tengo que agradecer, bro. Y bueno, cuarto día, llevamos 4 días seguidos de 5 haciendo stream. Mañana no sé si haremos, igual sí también, pero habrá que ver la hora, porque entre semanas se me complica un poquito la cosa, porque está mi hermana en casa, entonces tendré que ver ahí el horario.
Claro que te amo, Ryuk, por supuesto, bro. A ver, ¿qué nos queda por ahí? Lo más importante, el extractor de oscuro. Distraemos mortero y metemos ahí esas arqueritas. Y aquí lo mismo, esperamos el bombazo. Y ahora las arqueritas. Y nos queda este de aquí también, que este sí que me he fijado que tiene poca vida. Bueno, poca. Tenía más de lo que pensaba. Qué pena no tener slammer, ¿eh? Vamos a llevarnos el hostia. Listo. Bueno, ni tan mal, 3700 oscuro. Andrés Faca, bienvenido ahí, mi macho. Está el modo ninja. ¿Qué tal, qué tal? Aún no puedo pedir. Es lo malo de clan nivel 1, totalmente, sí. Este ataque no sé si lo hemos visto. Vamos a verlo. Creo que no. ¡Ojo, mixto ahí! Muy bien, en leyenda, más 40. Lo voy a poner por 2, ¿vale, chicos? ¿Qué más decís por ahí? De retweet si podéis, dejad un like y suscribiros. ¿Está el cuando creas una cantera? Pues la verdad es que no lo tengo pensado. Está ya el clan de Rigo y podéis uniros por ahí a Rigo Empire, a Gori Empire. A ver qué nos dice por ahí Javier Ernesto. Estaba perdiendo el amor al juego y ver que tú sigues adelante cuando te quitan tu cuenta de 7 años es de admirar y de verdad me hizo valorar más el juego. Sí, exacto. O sea, tú Javier piensa que si tú estás mal por algo, siempre va a haber alguna persona que va a estar peor. Y eso te tiene que ayudar a sacar fuerzas para lograr tus objetivos. Mi objetivo siempre ha sido es conseguir clasificar una vez a Polonia y estar ahí en un presencial y ver a mis amigos del clan, los chicos de Existence, que es lo que en verdad me encantaría. Y para ello pues tengo que farmear una cuenta de casi cero, así que es lo que vamos a hacer. Bienvenido Ángel Villasíquez, bienvenido crack. Hasta para farmear tiene técnica. Bueno. Style, ayer no pude venir, nos dice Matías, perdón, pero ahora estoy desde que empezó el stream, sorry por no poder venir ayer. No pasa nada, Matías. Los directos se quedan resubidos y os gustaría verlos. Sé que es más emocionante verlo en directo, pero si algún día no podéis y estáis tranquilos y lo queréis ver en diferido, pues no pasa absolutamente nada. Te veremos allá, bro. Ojalá, ojalá. Yo, mi ilusión es un mes conseguir clasificar los dos equipos de Existence, los dos de 5, por así decirlo, todos jugadores. Y es pasar ahí una semanita juntos en Polonia, eso sería tremendo. Sería súper tremendo. Bueno, vamos a darle. No he puesto tropas, creo. Bueno, la verdad es que este año pues sí que es verdad que se ha acabado un poquito el competitivo para mí. Pero de igual manera pues voy a ayudar a mi equipo y todo. ¿Ya creaste el clan? Sí, aquí lo tenéis. Creí que el stream sería más tarde. Es que hoy no podía más tarde, chicos. Fijaros que no hay hueco, estamos 27 personitas ya. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a farmear, se llama el clan. Si os falta gente para llevar las maletas, contad conmigo, dice Miguelón. Bueno, estaría OP, ¿eh? No, la verdad es que Miguelón, cuando pase todo esto, me gustaría ir para Barna, para Cataluña y para Barcelona. Y hacer una quedadita, estaría súper bien. Conocer ahí a Chris, a Nagapi. Me hace mucha ilusión eso. Por supuesto a ti y a todos, a Sergio, a Sockers, a todos. Me encantaría, la verdad. Pero tiene que pasar todo esto de la pandemia. Yo te quiero ver jugar, me dice Ryuk. Bueno, de momento farmear. La verdad es que de momento estoy motivado y no tengo pega ninguna. Así que le tenemos que dar mucha caña, aprovechando que estoy motivado para... Vamos a gastar estas bárbaras arqueras aquí. Hay que darle mucha caña para ahora que estoy motivado, porque quizás de aquí a un mes o mes y medio me desmotive o algo al ver lo que me queda. Y ahora que estoy motivado tengo que aprovechar a tope para farmear lo máximo posible. A mí no me quiere Eloy, claro que sí, a ti también, hombre. Ya lo sabes, no nombro a más, pero con todo el mundo que vive por allí. Incluso los de Catalans, los chicos de Catalans, que fui a hacer una CWL con ellos, también me gustaría conocerlos. ¿Para cuándo ese código está ahí? Bueno, que eso lo veo muy difícil. Oye, F49%, ni me he dado cuenta, pero da igual. Ahora miramos repes, Crisan. En un minutito podemos pedir. Perfecto. Vamos a ver la repe, Crisan. Vamos a ver cómo va con Zap Lalum. Muy bien. Lleva rabia, curioso. Si me ves a mí, ves a Eloy. Sí, tal cual. Crisan y Eloy son amigos. Se conocen en la vida real. En TH11 te desmotivarás, me dice Ronald. Bueno, espero que no. En TH11, como está el Warden, tendré un héroe más para subir y yo creo que eso me motivará más. Yo creo que el golpe gordo y lo difícil va a ser
TH11, ¿no? ¿Creéis que...? Yo creo que es lo más... lo que más va a costar. Bueno, Grisan, esta aldea salía en 2018, ¿eh? Pero buen pleno, buen pleno. Somos del mismo pueblo, exacto, por ahí lo dice. Grisan Upi... En TH11 los botines son más brutales, eso también es verdad. Bueno, lo que me preocupa un poquito son las tropas. Me veo yo en TH13, con lavas, montapuercos, yetis al máximo... Y las brujas a nivel 0, los golems a nivel 0, aunque me gusta usar golem en Suicide, pero seguro. ¿Qué hiciste para no perder los ánimos y seguir jugando? A mí me banean mi cuenta y me olvido de Koch. Pues sobre todo es por la gente, por vosotros, por los compañeros de mi clan. Es que es como parte de mi vida y no me iba a rendir. TH11 se me hace aburrido farmear. ¿Sí, Rigo? Me gusta más 12 y 13. Bueno, pues... En TH11 es donde gastaremos más gemas, entonces, para pasarlo cuanto antes y olvidarnos de TH11 y llegar ahí al 12 rápido. TH11 gemas, papu, eso es Quantum. Sí, TH11 hay que gemear. Bueno, de momento tenemos aún muchas gemas por gastar, o sea que tranquilos. Una aquí, Prenito y Crisan, lo vamos a poner por 4. Luchadora OP detrás del Fly. Ayer llegué cuando justo ya estaba terminando el stream. Bueno, aún nos queda más de una horita, yo creo, una horita y algo. Para farmear, así que muy bien. Hazme caso, en la medida que puedas consiga a Otto, que en TH12... Sí, totalmente, Miguelón. Tengo que conseguir a Otto, pero es que me da mucha pereza la nocturna. Subir una cuenta es duro, pero subir dos ya, ni te cuento. Venga, vamos a hacer un ataque. Bueno, no la tengo mal dentro de lo que cabe. Bueno, aquí podría poner a mejorar algo, pero... El 10 se pasa rápido, sí. Llevo 5 días, creo. Y se pasa muy rápido. ¿Y esto con qué le damos? Es que... la nocturna, macho... Uy, ya llevo. ¿Tengo super rompes de estos? Sí. Vamos a esperar justo que se acabe la invisibilidad. Y ahora le ponemos ahí. Ponemos dos rompes. Una arquita más aquí. Bueno, eso rompes. Troleada. Aquí vamos a por el TH ya, olvidaros. No me voy a matar. Está el nombre que dice Sebastián, que no te leía. Perdón, bro. No lo vamos a hacer ni una, creo. Full rompe muros. Pasé un ataque de fan con un botín aceptable por si lo quieres para hacer time. Sí, es que fijaros, es que yo aquí... Bueno, es que con mis tropas tampoco puedo hacer mucho, o sea... ¿Qué hubierais hecho aquí? Si es que no tengo ni los campamentos mejorados. Vamos a esperar esa arquera. ¿Subes birros y globos para la nocturna? Sí. En la otra cuenta estaba en 4.000 copas, o sí. La de Style la tenía en 4.000 copas. Lo que pasa que... hacía los juegos y eso. Bueno, ya hemos hecho un ataque. Hemos ganado, no me he dado cuenta. Sí, casi. A ver, ataco y vemos repe, ¿vale? He visto por el like en Bastian. Ataco y vemos repe, chicos. ¿Qué pasa? Es mi pleno. Ahora voy. Ataco y lo paso. Bueno, 116 personas. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos, chicos. Bueno, aquí a esta hora tampoco está mal el farm, ¿eh? 8 de la tarde España, ni tan mal. Suscribiros y dejar un like si os está gustando el directo. La verdad es que es de mucho apoyo. Ya os lo digo siempre que aquí con que estéis aquí ya es muchísimo apoyo. Pero ya si dejáis un like y eso, pues se agradece un montón. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esa mina nos la llevamos. El extractor de oscuro ese también nos lo llevamos. Y ya. Cyborg, está por ahí también. Crack, Cyborg, bienvenido, no te había visto, perdón. No puedo saludar a todo el mundo. Mucha gente me decís que no os saludo, pero es que no me da para saludar a todos. Conforme veo el chat, al primero que veo, se lo digo. Pero ya sabéis que muchos sois amigos aquí y os tengo mucho cariño a todos, aunque no saludo, ¿eh? Style la bebé, mira, llegó por ahí Ares, Dracrom, bienvenido, 2813. Buenas, Style, buenas, crack. Ares, crack, ¿qué tal lo llevas? ¿Has comprado la oferta? Ah, eso es lo que quería hablar. Muy bien, Eloy, me lo has recordado. No la he comprado todavía, pero obviamente la voy a comprar. La de 21,99, lo siento, pero no. Lo veo precio muy abultado porque veis que os da 20 millones de cada y 200.000 de oscuro, pero es que esos recursos los farmé en un día. No me voy a gastar 21 euros en dos libros de construcción y dos de lucha, que aparte no los voy a poder usar. Así que compraré la de 3,49 por el libro de héroes y ya. No voy a gastar más dinero. Hombre, llegó por ahí Capi, bro, muchas gracias por pasarte y bienvenido. A ver, hemos visto a Crisa, vamos a dar a Reloscan. Ojo, qué botinazo se ha llevado aquí Reloscan. ¿Cómo llevas la aldea, Capi? En nada te adelanto, me parece, ¿eh?
¿Cómo están los constructores? Ahora te los enseño, mi violón. Hombre, Siva 12, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, Siva, que fue uno de los primeros donadores del canal. Bienvenido, crack, y muchas gracias por pasarte. Muchísimas gracias, de verdad. Fue el segundo, para ser más exacto. Primero fue Gavito y el segundo Siva. Ya me pillas, tío, ya ves. Bueno, los constructores, si me deja el chat, aquí está. Dos en Reyes, dos en Torres Infernal y uno en Ballesta, es decir, lo más caro que hay. Los hemos puesto, perfecto. Vamos a ver a Bastian. Aquí viendo un ratito el directo, muy bien, aquí de chill. Podéis uniros al clan, vamos a farmear, se llama, ahora os lo enseño. Bueno, aquí tenéis a Bastian que va con rompemuros normales. Gracias a ti, Style, le deseo un clan. Muchas gracias, Iva. Romina, bienvenida. ¿Cómo estás? Empezamos temprano. Sí, hoy el horario ya ha dicho que no podía otra horita. Así que he preferido... Iba a farmear igual. Digo, pues prendemos directo y fijaros que estamos 125 personas. O sea, de locos. No me creo que con los suscriptores que tengo y que estéis todos por aquí. La verdad es que se agradece un montón. De corazón. Hoy es mi día de suerte. A ver, comenté tres veces y Style me respondió las tres. ¡Qué emoción! Es que no me doy cuenta a quién saludé y a quién no. Pero bueno, muchas gracias. Y te vuelvo a saludar, ¿eh? La cuarta. Bueno, plenito de Bastian. Muy bien. Hola, Style. Farming. Yes, farming. Bueno, comentaros que este mes de agosto lo tengo un poquito complicado en cuanto a trabajo y, bueno, con la familia y eso. Pero en septiembre yo creo que podemos llegar a hacer streams de... 4 horas diarias, así que lo bueno está por venir y ya os digo yo que voy a llegar a TH13 sí o sí. Tengo la cabeza, vamos, súper concentrada en ello. Botinazo por aquí por parte de Luis. Como digo, mira, este lo he hecho ahora, ¿eh? Está en el clan, vamos a farmear, así que genial. Christopher, te amo, está él. Hola, muy buenas y bienvenido, crack. Yo también te amo, bro, 99%. Bueno, como decía, en septiembre se vendrán directos más OPs y como comentaba, muchas horas de stream. Y yo creo que en septiembre ya tendremos las 4.000 horas de YouTube, así que podremos incluso streamear en YouTube y Twitch a la vez. Para atraer más gente a lo que es el juego, estaría súper OP también. Plenito leyenda OP, yes. Bueno, aquí está el botín de Eloy. Ah, no, lo acabo de poner, ¿no? Ah, no, este no. Mira, está en Venezuela Eloy con Chris, qué bueno. Cuando vengas a México te invito a unas cervezas, crack. Ojalá, me encantaría ir a México, ¿eh? Me encantaría. Madre mía, es 34 horas, qué pasada. Sí, sí. O sea, voy a estar farmeando a tope, así que no me importa prender stream mientras. Pregunta jodida, ¿crees que serás TH13 full antes de que llegue el TH14? No, Miguelón. O sea, yo, mi objetivo no es llegar a TH13 full en enero, sino... Héroes al máximo, tropas de guerra al máximo, pero sé que voy a tener cañones al 11, golems al 0, valquirias al 0, cosas así. Va a ser inevitable, pero la idea es poder competir, entre comillas, en enero. Y al máximo, pues no sé cuándo llegaré, la verdad. Bueno, aquí Eloy, que va con Queen Golalun. Este ejército para farm no es muy recomendable, bro. Genial, obvio que vas a rellegar, acá te hacemos compañía y farmamos juntos todos, que también nos hace falta mucho. Sí, sí, o sea, yo desde aquí os incentivo también a farmear a tope conmigo, mientras estáis viendo el stream en vuestra tablet, pues con el móvil o al revés, farmeando un poquito, o si me ponéis ahí en la tele o donde sea, pues farmear a tope a la vez que yo, a ver quién farmea más. Yo ahora me quiero picar con Capi para que farmeemos los dos a tope. Cuando te picas con alguien así, picar me refiero a... Como que hay ahí ese morbo de a ver quién llega antes a TH11, a ver quién llega antes a TH12, ¿sabes? Pues eso. Lo importante es no quemarte style. Pues es que en este caso yo creo que me voy a quemar obligado, porque es que tengo que farmear mucho y no me voy a tomar ningún día de descanso de momento. De stream sí, obviamente, pero farmeo todos los días, aunque sea 4 o 5 ataques, pues ya son 2 o 3 millones diarios. Así que farmeando con estilo, yes. Me voy a mutear un segundín para darle un traguito de agua. Vengo ahora. Pues Style, tú has picado a todos. Sí, sí, es la idea, ¿eh? Picar a todos aquí para que farmemos todos, ¿eh? Fijaros que si yo puedo hacerlo, cualquiera de vosotros sois capaces de hacerlo. Mute, estoy mute. Sigo mute, hola. Ronald.
Me he muteado para beber agua, ¿eh? ¿Se ha escuchado? ¿Can? Buen trago de agua. Que si no, luego me duele mucho la garganta. Está él llegar a 13 y yo apenas seré 11. Bueno, veremos, veremos. Tómate alguno de tranqui, Style. Sí, algún día me tomaré descanso, pero pensad que aquí, como estamos con el tema de la pandemia, pues voy de casa al trabajo y del trabajo a casa, apenas quedo con los amigos, así que hay más tiempo que de sobras para farmear y hay que darle caña. Bueno, ahí el ruso que está haciendo spam de su tag, si queréis agregarlo, amigos, ahí lo tenéis. Pero tampoco te pases, rusito, que te silenciamos, ¿eh? 4 meses en TH12. Bueno, no me desmotive, chicos. No quiero ni pensar el TH12. De momento, 10. Yo creo que la semana que viene subimos a 11, ¿eh? A ver ese muro cómo va. ¡Oh! ¡Sí! ¡Botinazo! Hay que inventar alguna frase para cuando salga un botín así, como Sockers cuando hace triple, pero yo con botines de farming. Bueno, bueno, no me voy a quedar top 1, pero esto es un botinazo, ¿eh, chicos? La rabia la he soltado a propósito, ¿eh? No me va a llevar todo, pero... F de farming, eso es. No, F no, porque la F es cuando es una F. O sea, pero hay que poner algo en el chat cuando salga un botinazo así. Estaría bueno, ¿eh? Estaría OP. No sé qué podemos poner, ¿qué se os ocurre? Lo del título de farmeando con estilo lo inventó Annie, así que esto también os lo dejo a vosotros. ¿Qué podemos poner cuando salga un buen botín? En el chat. Igual que Sockers dice triple y Rigo dice no hace una, no hace dos, sino tres estrellas. Pues lo mismo, pero ve de botinazo. Me gusta, ve de botinazo. Ve en el chat. Estaría bueno, ¿eh? Bueno, no nos llevamos todo, obviamente. Rayos no podemos gastar. Nos hemos llevado todo lo posible, así que ni tan mal. Oye, vamos a compartir esta repetición, que de momento es el mejor botín. Registro de ataque, compartir. No me he fijado, ahora que lo digo, con cuánto hemos empezado, pero bueno, más o menos llevamos... A ver, ¿alguien se acuerda en cuánto nos quedamos el directo anterior? ¿199 puede ser? A ver si alguien se acuerda en cuánto cerramos el directo anterior, o lo puede mirar. Que lo diría seguramente, al final. A ver, el ataque de rango, que no lo hemos visto... F de fail es F de farm. Sí. Bueno, 125 personitas. Muchísimas gracias a todos. Es que me parece increíble que en todos streams estemos más de 100 personas. Es una locura. 100 personas es la población que tiene mi pueblo pequeño, para que os hagáis la idea. O sea, como si todo el pueblo estuviese viéndome en la plaza farmear. Pues tal cual, ¿no? B de Bárcenas. Bueno, no. Ese sí que robó mucho oro. Se hizo un buen botín ahí. Todos el emoticono de la bolsa del dólar. Eso me gusta también. Venga, vamos a hacer caso a Miguelón. Ahí cuando ha salido el botinazo, lo que tenemos que hacer ahí es... a ver dónde está el dólar. Aquí, ahí, spam del dólar. De hecho, cuando consiga desbloquear emojis y todo eso, pondré uno ahí con el dólar, eso, la bolsa del dólar. Ahí estaría súper OP. Bueno, botinazo también por parte de Rango, ¿eh? De Ranquito. Luis Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Gachi OP, ese, el emoticón ese de la cara con lo del dólar. Ese está súper OP, el que ha puesto Gachi. ¿Qué tal, Ocha? ¿Cómo estás, bro? ahí, lo del dólar. Bueno, fijaros que hoy ya no se me va el stream, va todo bien, así que súper OP. Y nos vamos a llevar ya el bonus, ¿eh? Si hacemos una estrellita. La bolsita del dólar también OP, eso es. Style, ve usando pócimas de la batería y si tienes que gemear sean muchos menos. Sí, cierto, totalmente. Pero la... Uy, botinazo también. Pero lo pondré cuando tenga algo que dure muchos días. Ahora tengo montapuercos que dura un poquito. Porque son los primeros niveles. Bueno, aquí sí que es mucho botín, pero es que no nos vamos a llevar mucho, ¿eh? Me parece a mí. Aquí no hay mortero, así que sin miedo... Eso es, poneros desafíos si queréis. Crisan, que está diciendo que está poniendo desafíos, pues si queréis darle caña con Cris a desafíos también, los TH13 OP. Usa los duendes con saltos cuando obtengas el bonus. Sí, pero es que
Tengo duendes normales, no super duendes. A ver, aquí que vamos. Vamos a por esta. Sí. Vamos a por. De hecho, vamos a gastar una rabia porque hay mucho ahí. Para abrir el muro rápido y unas arqueritas aquí. Y vamos a gastar dos rayitos aquí. Uno, dos. Y a ver ese extractor. Sí, nos lo guiamos también. Así que el otro, ahí. Claro, vente, Miguelón, si quieres. Estamos aquí de farming de chill. Bueno, al final no ha sido mucho, pero no está mal. Vamos a poner tropas lo primero. Esto por aquí. Y seguimos viendo repes. ¡Uy, va! Mira, he desbloqueado un montón de cosas del pase. A ver, potenciador, trozo de pastel, que lo tenemos que poner. Potenciador, potenciador, pócima de entrenamiento. Genial. Libro de ducha, que no vamos a poder reclamar. Pócima de fuerza, que no vamos a poder reclamar. Libro de hechizos, que no vamos a poder reclamar. Pala de obstáculos, 500.000 de oro. 6 anillos de muro. Genial. Seguimos subiendo. Eternal War dice que en TH11 tendrás las supertropas para farmear más fácil. Totalmente, sí. Cierto. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? El hoy lo hemos visto. Sí, el hoy lo hemos visto. Macaco no. ¿Cuándo las clases para dejar de ser un manco? Bueno, la verdad es que ahora, pues a raíz de no tener el TH13, de contenido de vídeos de estrategia vamos a ir un poquito más justos. Pero la CWL puede subir algún vídeo y cosas así. Hablaré con Rigo a ver si puedo subir algún plenito de Existence también. Así que ahí iremos hablando. Pero sí que subir algún vídeo. Mira, llegó el Bu. El Bu, bienvenido, crack. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por pasarte, bro. ¿Cuántos muros te quedan por mejorar? Ahora lo vemos, José. Vamos a poner esto por 4. Se ha llevado muy buen botín aquí. Macaco 7U7. Esos muritos llevan por ahí. Qué buen farming. Sí, Alexa. Estamos dándole mucha caña al farming. Llevamos 4 directos de 5 días. Mira, por ahí Miguel Ángel Bellido, crack, 201 millones de oro. No tengo aquí para apuntar. 201, 200 y 689. Perfecto. A ver, ¿dónde lo puedo apuntar? No tengo nada aquí para apuntar. Bueno, da igual. 201, 200 y 689. Vale. Style tienes que verlo. Pues espera, ¿el de Seco lo hemos puesto? Sí, ¿verdad? ¿Lo acabamos de poner ahora? Sí. Es el que hemos puesto ahora, ¿verdad? Ah, no, este no lo hemos puesto, ¿ves? ¡Uy, Dios mío! Este sí que es récord, ¿eh? De oro y de elixir por lo menos. 1.100.000, ¿eh? Tremendo. Pero no se hace el pleno. Es lo malo. A ver cuánto consigue llevarse. Ahí compartí un ataque style. Perfecto, Valkyrie. Ahora lo veo. Muchas gracias por compartirlo. Mira, por ahí está Santiago que dice soy yo, jajaja. You are pool. ¿Pool? What the fuck? ¿Qué es pool? ¿Pool no es piscina? No me estarás diciendo piscinero, bro. Bueno, Zeko aquí botinazo. Muy bien. Bueno, tenemos ya tropas. Vamos a ver el de Draco por 4, que es 96%. Dios mío, pero qué botinazos os estáis llevando. Es que también sois TH13, ¿eh? Fijaros, este es mi ídolo, Draco, crack. Barchin en TH12. Auténtico ídolo. Así me gusta. Un Quinwall y unos gigantes y unas arqueras. Yo creo que voy a hacer lo mismo, ¿eh? Cuando llegue a TH12. Menudo crack, ¿eh? Ahí se marca un Quinwall larguito, usando alguna rabia. Y luego terminar con gigantes y arqueras para terminar el ataque. Me parece súper OP. ¿Quién es el récord? De momento... no sé quién se lo ha llevado, la verdad. Había alguien que tenía 1 millón de cada. Luego lo vemos. No sé si Luis o quién. No hay premio hoy, pero otros días haremos premio, ¿eh? Para el que más farme estando en el clan. No vale esto, por ejemplo, aquí Draco lo ha conseguido estando en We Are Legends, en su clan. Pero obtendrá un pasecito de oro el que consiga mayor botín. Hoy no, porque es el primer día y se me ha ocurrido esta mañana así rapidito. Pero para otro día sí. No todos los directos van a ser así, creando un clan. Pero... uy, botinazo. Pero en algún directo lo haremos, avisaré, ¿vale? De todas formas. ¿Qué os parece eso? Un pasecito de oro para el que más farme. No sé si Rigo eso lo hizo una vez también. Me parece que sí. Edward Savage, correcto, sí. Cierto. Barchin OP. Luego también hay que mirar la rentabilidad del ejército. Con Barchin cuesta muy poco
y te puedes llevar todas minas y todo. Si vas con Kungo la Lun, por ejemplo, como el hoy, pues gastas muchos recursos. Yo creo que no es tan rentable. Bueno, botinazo aquí, ¿eh? Ni tan mal. No nos vamos a llevar todo, pero bueno. Ese oscuro nos lo intentamos llevar, chicos. Sí, ¿verdad? Aunque hay dos antiaéreos ahí, pero es que, a ver. Mira, fijaros, voy a intentar abrir justo donde la torre de arquera, ¿vale? A ver si me abre este murito de aquí, consigo introducir los bárbaros por ahí. Y gastaremos una rabia. ¿Vale? Una columna más. Y ahí caña. Perfecto, eso es lo que quería. Y ahora gastamos una rabia aquí y a la vez abrimos el Slammer para aprovechar ahí el dragón eléctrico a tope. Perfecto. Duelo de Styles. ¡Onda! No me había dado cuenta. Es verdad. Style versus Style. Bro, te robo todo. Yo soy el verdadero Style. No te hago pleno porque llevo Barchin. Si no, me hubiese planteado hacerte pleno. Si veo que te llamas Style. Style de la salada. Bueno, ni tan mal. Vamos a aguantar esas arqueritas. Desayunando con Style. Oye, también es OP eso, ¿eh? Alex Almeida. La rabia y la cura, ¿para qué la utilizas? ¿No es mejor llevar todo zaps? Pues mira, la rabia las uso en el dragón eléctrico y la cura alguna vez en los bárbaros para abrir ahí murito. Oye, botinazo, ¿no? ¿Eh? Ni tan mal. Que se fastidie ese style. Aunque es buen nombre, pero el verdadero style soy yo. Por cierto, había un style también en Queen Walker, si no me equivoco, también hay un style. O estilo. Por ahí Rigo se ríe. El meme de Spiderman, ¿eh? Tal cual. A mí no me atacan Styles, bros. Me atacan DJs, Josías. No hay ningún Style atacándome, ¿eh? Fucker, ¿será este el del LOL, el famoso? Bueno, 12 segunditos y pedimos ya. A ver, aquí están echando desafíos. El de Draco lo hemos visto, ¿no? Este lo hemos visto. Que ha sido casi un plenazo. Sí, este, el que he dicho que me encantaba el ejército. Draco, crack. Me gusta mucho cómo farmeas. Y Horus. Ah, bueno, estos son desafíos ya, esto no lo vemos. Si vemos algún plenito, pues igual sí, pero. Hay rango plenando a Andre. ¿Será Bulín? No. Con dragos y rayos, fijaros. Estrategia de TH9. Style y su hijo apareció. ¿Dónde está Style Junior? ¿Está por ahí? ¿O decías el de farm? ¿No sería bueno llevar un Terre? ¿Un Terre para qué, Eduardo? Porque con un Terre no dañas almacenes. Hombre, rentable es, pero desde luego no tanto como el Barchal. A veces es más divertido la Lun. Sí. Si quieres entretenerte, dale con la Lun, bro. Rigo is love. Correcto, Riguito, que está por ahí por el chat. Desde aquí agradecerle mucho a Rigo, que está pasando casi todos streams. Y eso que no es tan buena hora para él, pero. Bueno, es buena hora en México, pero para su horario no. Así que muchas gracias por pasarte, bro. Buenas, Gio. Bienvenido, crack. ¿Cómo estás? Bueno, 130 personitas, chicos, no olvidéis dejar un like y suscribiros. Me he fijado que el 40% de los que ven mis streams y mis vídeos no está suscrito. Así que agradecería un montón de que si eres nuevo y te gusta el contenido, pues te suscribas porque ayudas un montón. Estel, pasa las repes de Valkyrie y Cyborg. Voy. Bueno, estábamos ahí viendo el pleno. Lo he quitado. A ver, Valkyrie y Cyborg. ¿Dónde están? Valkyrie y Cyborg, vamos a verlo. Que son plenos de leyenda. Uy, esta aldea, qué bueno, ¿eh? Ojo, Valkyrie, la líder de Hexa Clash, que va con Queen Wulalun, ídola. Queen Wulalun y 10 rompemuros. Menuda crack. Oye, Valkyrie, tienes que hacerte ahí más conocida, ¿eh? Igual eres la mejor chica de Clash of Clans y no lo sabemos aquí. Para Rigo son las 11 y 25 de la mañana, pues eso, mal horario para él. Style, ¿a qué nivel tienes los héroes? Ahora los enseñamos. Vamos a ponerlo por 4. A pesar de que ha sido un Kwingo la Lun y me duele en el alma. Pero Valkyrie OP, con Kwingo la Lun. Mira, por ahí la tenemos en el chat. Menuda crack, estás hecha, ¿eh? Fijaros en la doble apertura. Y va a hacer una triple, no me lo creo. Ay, Dios mío. Triple apertura de Valkyrie para dar acceso ahí al águila y al TH. Menuda crack. Más 40, súper merecido. Eres una crack, ¿eh? Madrugué hoy, bueno, eso. Eso no se lo cree nadie. Has hecho un ataque en CWL hace 4 horas, así que. Cuatro. Ah, pues igual sí que es verdad. Si ha despertado a las 4 a.m., igual sí que es verdad. Rigo y sus horarios. Oye, poned un OP en el chat para Valkyrie porque ha hecho un plenazo con Queen Wulalun y tiene muchísimo mérito de que vaya con Queen Wulalun en leyenda, ¿eh? Digno de respetar.
Bueno, luego comparto más repes que tenemos aquí ya esto. Vamos a pedir. Por cierto, aún tenéis sitio en el clan. Quien quiera venir, quedan 12 cupos. Vamos a farmear. El clan será borrado nada más terminar el stream. ¿Vale? Mira, por ahí Valkyrie, te apoyan todos. OP, OP, OP. Muy OP, ¿eh? Me ha gustado mucho. Bueno, Rione que sigue por ahí, crack. Nadia también. Mira, mira, por ahí lo agradece Valkyrie. Qué crack, de verdad. Bueno, me voy a mutear un segundín para darle un traguito de agua. Voy a tener que comprar suerito como Rigo, ¿eh? Cyborg, crack. Bueno, Rione dice que no la vea Rigo Torres, me la quitará. Bueno, pues la he visto yo. Oye, Valkyrie, ¿te quieres pasar por Existence? Así como dato. Es broma, broma, Rione. No te enfades, bro. Bueno, 124 personitas. Muchísimas gracias a todos, chicos. Buenos días, buenas noches, o quién sabe, Javi Sepúlveda, bienvenido, bro, ¿cómo estás? ¿Qué hora es en vuestros países? Decidme por ahí, la hora y el país. Para informarme yo un poquito, pues sé que en Chile y Argentina son como 5 horas de diferencia, México son 7 quizás, donde vive Rigo son 2 más. Uy, fijaros este botín que está todo... habría que ir a por pleno. ¿Vamos a por pleno o no vamos a por pleno? Fijaros este dragón eléctrico porque va a ser... ¡Ah, no! No lo tengo. No, siguiente, entonces. ¿Por qué no tengo dragón eléctrico? ¿No he pedido? ¡Ay, qué pena! Esa aldea me la podía haber hecho con el dragón solo, creo. Hola, Style. Hola, Eric Cepeda. Bienvenido, ¿cómo estás? Mira. Por ahí nos dicen horas. A ver. 1:35 p.m. México. 13:28 Colombia. Es decir, que México y Colombia misma hora, ¿no? 15:28 en Argentina. Sí, eso sí que lo sabía. 5 horitas menos. 1:28 México, bueno, ahí estaréis en distintas partes también. Ecuador 1:30 también, 12:28 en Honduras, wow, no sabía que había tanta diferencia. Barcelona 20:28, sí, las 7 de la tarde, eso sí que lo sé. Bueno, espérate que vamos a atacar esta aldeita. Y el dragón eléctrico nos va a venir genial. A ver qué más, Venezuela 2:24, 1:30 en Perú, 12:30 p.m. Venezuela... 11:28 México, ¿ves? Ahí en México, ¿cuántos usos horarios tienen en México? Es decir, ¿cuántas horas distintas hay en México? ¿3 o 2? Acá en España, a ver, decidme por ahí porque no lo tengo muy claro. Perdonad por la pregunta si es tonta para los mexicanos, pero es que aquí en España no tengo ni idea de... Solo 2, 2, 3, 3 dicen por ahí. Bueno, vamos a ver este dragón eléctrico. Por aquí, ya vamos fuerte por aquí. Hemos quitado todas minitas por fuera, sí, así que vamos a entrar con todo. Creo que son 3. 20:28, 7 de la tarde, no, son las 8. 8, he dicho 7, perdón, no me da cuenta. Bueno, aquí cuando muere el Draco, boom, rabiamos, que abra ese burrito, perfecto, y ahora lo abrimos. Me he equivocado, perdón. 8:30 en España, correcto, 8:30, 20:30. Perdón, no me he dado cuenta. 2:30 p.m. en USA. ¡Wow! ¿Desde USA? Ir a USA es uno de mis sueños. La verdad. Y a Argentina también. Comerme una milanesa. Eso sí que sería OP. A ver qué hace este dragón eléctrico. Igual gastamos otra rabia. No. Rigo, te mando un beso en el nudo del globo. Bueno. Bueno, fijaros que al final el dragón eléctrico nos ha solventado aquí bastante, ¿eh? Nos ha ayudado un montón a llevarnos este plenito. Botinazo, ¿no? 625.000 de oro, 757.000 de elixir, ni tan mal. 12:30 desde Costa Rica. Costa Rica, OP. Los ticos. A ver, esto lo quitamos. No, F en el chat. Ah, no. Bien, lo he hecho bien. Rabia y dos hielos. Y ponemos esto así. Vale, perfecto. Una mila con fritas. Sí, una milanesa, es lo que decía. Ir a Argentina y comer una milanesa es uno de mis objetivos en la vida, ¿eh?
Me encantaría probarlo. Te invito a mi casita style, te hago probar muchas comidas de Argentina. Muchas gracias, Matías. Mira, fijaros, yo, por ejemplo, no he salido nunca de España de viaje, pero el primer viaje igual no lo hago a LATAM por el tema del avión, porque serán muchas horas. A acostumbrarme primero en Europa. Este año iba a viajar, pero bueno. Pero a LATAM me encantaría ir, ¿eh? A Argentina y hacerme un tour por LATAM me encantaría, la verdad. Hay dos husos horarios aquí en México, el del centro y el del Pacífico, de donde vive Rigo. Ah, perfecto, Juan Carlos Silva, muchas gracias. No tenía ni idea cuántos había, si dos o tres. Hola de Andrés, bienvenido, crack, ¿cómo estás? Un asado argentino, papá, también. No es lo mismo el asado de aquí que el de allí. Aquí también comemos mucho asado, pues allí creo que lo llamáis choripanes, aquí pues también chorizo, morcilla, longaniza, todo eso. Donde vive Almu. Está la mejor morcilla de España. ¿A dónde nos vamos? Eso, Bu. ¿A dónde nos vamos? ¿Qué país de LATAM visitamos primero? Nos vamos de viaje los dos, mano a mano. A comernos ahí milanesas y asados en Argentina. ¿Y por qué más países vamos? Ay, sí, las repes, perdón. A ver, me he saltado varias, pero bueno. Luis lo hemos visto ya, Rango también, Valkyrie también, Eloy también, Cyborg no lo hemos visto. Ring base de anillo, nos dice por aquí. Mirad cómo la planea con Mixto. ¿Nos agregarás en clase hoy? Sí, a todos los que estéis en el clan, os voy a agregar. Uf, qué difícil me lo pones, ¿verdad, Bu? Bueno, vamos a ponerlo por cuatro y vamos a agregar ya ahí personitas. Deciros que os agrego y luego, pues si llegamos al límite, pues habrá que ir eliminando y aceptando otras personas, ¿no? Para que estéis todos también. También lo de agregaros, aparte de teneros en amigo, obviamente, es por el tema de que vayáis viendo de primera mano el progreso de la cuenta. ¿Cómo es el tag? Bueno, creo que os voy a mandar uno a uno y yo solicitud. Ahora lo vamos a ver. O igual es que aceptar a todos el clan igual es una locura y no puedo agregar a todos. Y o no todos quieren agregarme, ¿sabes? Entonces lo que vamos a hacer es voy a aceptar, perdón. Vamos a hacerlo distinto, ¿vale? A ver qué os parece. Imaginaros que mando yo aquí petición y me rechacéis todos. Bueno, vamos a aceptar estas 10 personas. Aquí tenéis el tag. LR8 GOGG 98. Vamos a aceptar estas 10 y 10 más, ¿vale? Voy a aceptar rápido antes de que mandéis porque luego me lío y no sé cuántos acepto. Rápido, está el, rápido, está el. Uy, he sido rápido. Vale, perfecto. A los 10 siguientes los aceptaré hoy. ¿Quién ha sido el primero? Vamos a ver. Javier Flores, Edward Sabax. Muy bien. Mira, Javier Flores está en el clan. Así que súper bien. A los 10 primeros los aceptaré, ¿vale, chicos? No podemos pedir castillo. Qué mal lo de clan nivel 1, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Farmeamos sin castillo, aunque a veces nos viene muy bien el Slammer. Rechacen hasta el sí. Aquí yo enviando solicitudes a todos y todo el mundo rechazándome, ¿te imaginas? No puedo unirme al clan que ando en liga, no pasa nada. Podéis salir, pero si no podéis salir, no pasa nada, chicos. Podéis mandar igual solicitud y todo. Y aquí en el stream estáis viendo lo mismo, así que no hay preocupación. Lo de la liga es por ayudar y todo eso. Díselo y por ahí, madre mía, hay mucha gente con la que casi no hablaba hace tiempo, sí, totalmente. Mándame un beso, estaré bueno, pues un besito para ti, Galo. Crack, ¿cómo estás? Bueno, se acaba la sesión de música y no me he dado cuenta, chicos. La mejor música. Buf, 2018, ¿no? A ver qué ponemos por aquí. Marzo 2020, venga, esto. Sin copyright, ¿no? Sí. Se escuchará de fondo y poquito, pero bueno. ¿Por qué me sale un TH12? Dios mío, si soy TH10 Rus. Likes. Eso, chicos, dejad un like ahí. Muchas gracias. 151 likes. Qué locura, ¿eh? Y 112 espectadores. Muchas gracias a todos. Acabo de saltar un botín de 900.000 de cada. Pensaba que lo había saltado yo. Bueno, entonces no pasa nada, Eloy. Si has sido tú, no pasa nada. Ponga Fit It. ¿Qué es Fit It? ¿O el Fizz te refieres? Bueno, aquí tenemos ya botín. Perfecto. Ese infierno nos va a pasar factura, pero bueno. A ver si la tiramos esa mina rápido.
Oye, ¿esta música no la pone también Shockers? Me suena. Está el vente a Galicia que vas a comer asado, de verdad. Pues sí, me gustaría ir mucho a Galicia. Ya está maullando mi gata. Lila, estoy en directo, por favor. Ayer era Jagger, hoy es Lila. Aquí os la presento. Hola, Lila. O por ahí os saluda, no sé si la escucháis. Dile hola a los del chat, Lila. Mira, por ahí os dice hola. Esa no la he escuchado. Ah, pues es que movía flojito. El gatito sí que movía más fuerte. Bueno, no F en el chat, que no nos vamos a llevar al oscuro, pero bueno. Wow, sí se escuchó. Es que quiere que la saque a la terraza, pero es que mientras estoy en directo no puedo porque tengo que estar pendiente de ella. Sigue maullando, es muy pesadica. Pobrecica. Y hace mucho calor ahora para sacarles. Sí se escuchó. Y sigue. Lila, ya vale, por favor. Si la miro, maulla, entonces no la puedo mirar. Andrés, céntrate en la tabla y no la mires. Cada vez que levanto la vista y la miro, maulla. Estás invitado para cuando tú quieras venir. Me dice Bu, pues sí, Bu. De hecho, cuando pases por aquí por Aragón, lo mismo. Lo que pasa es que a ver si pasa un poquito todo esto. Y en verdad podemos hacer una quedada o algo así. Estaría súper OP. A ver, Conan Junior. De casi 1 millón de euros, Ferchu, ahora la miro. No me la he saltado, ¿verdad? Está por arriba, ahí por abajo todavía. ¿Quién se unió? ¿A dónde? ¿Romina? Escuché un gatito, sí, mi gatita, que quiere salir a la terraza y es un poco pesadita y maulla cuando eso. Tengo a un gatito y una gatita. Y claro, como estoy aquí en el salón, pues me sale malo cerrarles. Entonces les dejo abierto y pasa esto. Farmeo con mis gatos y pasa esto, ¿no? ¿Me muestras tu tag? Voy, Matías. Por cierto, tengo que aceptar ahí a la gente. Luego la aceptaré, porque si no se van a acumular muchos. De hecho, ya tenemos los 10 aquí. Estos 10... Mira, está Miguelón también. Estos 10 los vamos a aceptar hoy, ¿vale? Luego os aceptaré, porque si os acepto ahora en directo, seguro que se me acumulan y... Y para el próximo directo, otros 10. Y así lo iremos haciendo. A ver, nos ha dicho por ahí... El de Conan lo hemos puesto. A ver, el de casi 1 millón de euros... Este, Ferchu. Aquí lo tenemos. Llamada la atención solo. Bueno, fijaros qué botinazo por aquí por parte de Ferchu, ¿eh? De Aluquita está por ahí. Ah, le preguntaba a Emir. Vale, perdón, Romina. Sí, tengo muchas solicitudes pendientes, Conan. Hoy aceptaré unos poquitos y a los 10 que han mandado. Y en el siguiente directo aceptaremos otros 10, ¿vale? Porque si no es una locura aceptar a todo el mundo que mande. Me mandáis ahí desde 8 cuentas que tenéis cada uno. Esa cuenta estará full de amigos, sí. La idea es tenerla full de amigos y... Y bueno, pues luego quizás eliminar alguno e ir añadiendo más gente. Para que veáis todos el progreso. Y cuando veamos en TH13, pues ya veremos qué hacemos. Igual entre todos... Entre todos mis amigos sorteamos algo OP. No un pase ni nada de eso, sino algo más bueno. No sé, pensaré. Queda mucho para ello, así que de momento, farming, ¿vale? Se me ha acabado la poción de aceleración. Bueno, poción no. Vamos a acelerar con gemas de nuevo. ¿Qué hora es? Las 8:40. Vamos a estar... ¿Cuánto llevamos? Joder, es que llevamos ya 1 hora y cuarto y se me pasa volando. Vamos a estar, yo creo que... media horita más o así. Así que voy a acelerar. Ya casi llenamos el almacén de oro. Pero es que hoy hay que farmear más. ¿Cuántos amigos puedes tener como máximo? 200 quizás. No lo sé seguro. Si alguien lo sabe. Yo aquí tengo de momento 66. Style sortea un Audi y un helado. Bueno, un Audi y un helado. ¿No puede ser otra cosa? ¿El helado por qué? El Audi bien, pero el helado... Sube de una TH12, los superdondes furtivos son una pasada para farmear, sí. Pero voy a farmear primero todo el murito, porque no quiero que se me acumulen cosas. Las tropas sí que vamos un poquito peor, pero bueno, fijaros que el perfil aquí... Por cierto, tengo que subir arqueras que se me olvida siempre. El lava lo tenemos al máximo y los globos también hay que subirlos. Sorteo un diseño de aldea como Shockers. Bueno, eso también se podría hacer más adelante.
El flow que te da un helado no te lo da nada más. Y más si vas comiéndotelo en un Audi, cierto. Eso es cierto, ¿eh? Más sería en un Ferrari, pero en un Audi no está mal. Sorteo de un Audi confirmado. Bueno, así ya, así ya. Desde Facebook no sé si se podrá tener más desde el juego. El máximo es 100. Ah, vale. Pues 100. Perfecto, Nadia. Muchas gracias. ¿Cómo les va en la Liga Style? Bueno, lo veréis en el canal de Diego, pero la primera hemos empezado muy bien. ¿Vale? Cuando me he ido yo íbamos 7 de 7. Pero bueno, ya lo veréis más adelante. En el canal de Diego lo tendréis, ¿vale? ¿Cuál es el meta de like de este día? Pues no lo sé. A ver si llegamos a 200. Estaría súper OP. La verdad es que el directo de ayer fue más flojito, había menos gente y eso, pero hoy si llegamos a 200, la verdad es que me iría muy contento. Hola Dani, Existence of B, ¿qué tal, crack? ¿Cómo estás? Belleza, dice por ahí Ferchu. Bueno, vamos a poner alguna rep más, que se me olvida, que ha farmeado ahí Ferchu casi 1 millón de oro. Vamos a dar a Geo. 7 de 7, joder, son muy OP, sí, sí, sí. Pero veréis que hay algo ahí, ya lo veréis, ya lo veréis. No voy a crear más hype ni voy a decir nada más, pero bueno. La verdad que la primera guerra muy bien. Ya os la mostrará Riguito. Ya sabéis que durante CWL pues no solemos comentar mucho. Botinazo por aquí por parte de Geo. O Geo. No solemos comentar mucho para no mufarnos, automufarnos, porque es una de nuestras especialidades, lo de mufarnos. El dip de Michael que dice por ahí Edison. Qué dip. Yo eso no lo he visto, ¿eh? Qué placer estar en tus vídeos, el sensei de los ataques aéreos. Muchas gracias, Ramiro. 200 espectadores, pase de oro. Ojo el bug que se viene arriba. 200 espectadores, pase de oro. El problema es que aquí no tenemos un Nightbot. Y como no tengo cámara, tampoco puedo deslizar hacia arriba y hacia abajo como hace Rigo en sus sorteos. Entonces, habría que hacerlo por Twitter, bu. Si no, va a ser imposible. Mira, Masacre nos comparte por aquí de la aldea nocturna también. ¿Qué es Deep? Deep es cuando atacas una aldea inferior... un momento. Cuando atacas una aldea inferior a tu TH. Es decir, si eres TH13 y atacas a un 12, es un Deep. Mira, por ahí dice Buque, lo hacemos por Twitter. Bueno, 200 espectadores lo veo muy difícil, pero vamos a darle caña. Y si no es este, lo sorteamos otro día. Bu. Cuando lleguemos a 200 ahí estaría súper OP. Muchas gracias, bro. Compartid ahí, a ver si podéis pasar algún admin el enlace del Twitter y le damos ahí retweet para llegar cuanto más mejor, estaría súper OP. Me lo das a mí, listo, dice Giovanni. Bueno, qué listo, ¿no? No te puedo mandar a Solid Style, es que tengo 10. Aceptaré estos 10 hoy y mañana aceptamos otros 10. Mañana no sé seguro si habrá directo, pero iremos hablando. Igual lo hacemos un poquito antes que hoy. Iremos viendo, ¿vale, chicos? Style, cuando puedas hacer un ataque en TH13 y nos muestras cómo haces la lectura, tus vuelos son orgásmicos. Bueno, sí, sí. De hecho, quiero... Me gustaría subir contenido, pero claro, en tablet no ataco, ataco de móvil, entonces me tendría que expectar a Not Style. De todas formas, pronto se vendrá un vídeo de estrategia. Como estoy en CWL en Gold Members con Not Style... Ahí veremos, ¿vale? La verdad es que ahora que estoy farmeando me estoy centrando mucho más en farmear que en atacar con mi otro TH13 y eso. Simplemente farm. No quiero distraerme mucho porque sí que ayudar un poquito al clan y todo eso, al equipo, pero tampoco quiero aquí ponerme a estar todos los días en torneos y cosas así. Lo que quiero es centrarme en farmear. Ambrosio de Catalans 2014D, bienvenido, crack. ¿Cómo estás? Muchas gracias por pasarte. Ah, sí, ¿cuántos mundos te quedan por mejorar? Es verdad, perdón, José, me lo habéis preguntado antes y no me he dado cuenta. Pues me quedan 180 o así, creo yo. 100... Ah, no, uy, wow. 147, pensaba que me quedaban más. 147, 180 me parece que los vi anteayer. Hoy 147, creo. No estoy seguro. ¿Podemos pedir ya? No, bueno, le damos. No es suficiente. Ya lo tienes en tu PayPal, Andrés. Guau, wow, muchísimas gracias, bro. Pues chicos, en que acabe el directo pondré un tweet
con el sorteo del pase de oro, porque si ya me lo ha pagado es que hay que hacerlo, dice el Bu. Voy a revisar ahí PayPal luego y haremos el directo. ¿Qué te parece, Bu, si ponemos que te sigan ya a ti y a mí en Twitter? ¿Te parece bien eso? Te leo por aquí. Bueno, botinazo, 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 por fin. Vamos. ¿Te parece bien, Bu? Te leo, ¿eh? Que nos sigan a los dos en Twitter. Voy con un poquito de delay, obviamente. Bueno, vosotros vais con delay. Ya habrá escrito el Bu, pero no lo veo aún. Tranquilo que pondré publicación ahí, Santiago. Bueno, es oscuro, ahora que tiralo con rayos. Dale, bro, perfecto, perfecto, Bu. Ahí sorteamos luego un pasecito de oro por parte del Bu. Así que agradecerle, chicos, al Bu por el pasecito de oro que va a sortear. Muchas gracias, Bu. Ya, Bu es una de las personas que más apoyo da a toda comunidad hispana. Creo que debería ser una de las personas, sin duda, aunque ya lo es en gran parte, pero debería serlo mucho más, de las personas más queridas en Clash of Clans, ¿eh? Porque apoya un montón a los streamers hispanos, a Existence. Bu es un crack, chicos. Pon a Cristian también, perfecto. Fijaros que siempre trata de ayudar, Bu. Es un crack. Pondremos a Cristian también. Dos por aquí y uno por aquí. Perfecto. Grande Bu, ahí todos, grande Bu en el chat. Eric me dice, Style, agrégame, estoy en tu clan. Aceptaré las 10 peticiones que tengo y el día de mañana volveremos otra vez. Ay, me quedan dos arqueras. El día de mañana haremos otra vez aceptar a los otros 10. Otros 10 más, ¿vale? Bueno, buen botín. Me voy a bañar, bro. Vale, Juan Carlos, pues muchas gracias por pasarte. Modo Tesla, vale. Se queda. Se queda modo Tesla. ¿Te gustó eso, eh? Sos grande, Bu. Sí, Bu, ya le digo, es de las personas que más apoyan a todo el mundo. Está, cuando a alguien le pasa algo, está el primero ahí. O sea, es de lo mejor. Bu es un crack. Yo le tengo muchísimo cariño. Bueno, tenemos aquí en la tesorería bastante y aquí estamos a punto de llenar el almacén ya. ¿Mañana será otro clan o el mismo? Mañana creo que no farmearé. No, lo de crear clan no va a ser siempre. O sea, igual cada dos o tres directos creamos clan para farmear. Porque la verdad es que ha estado muy entretenido y estamos aquí 39 personitas. Uy, hay que donar aquí. No hay ninguna donación más por aquí para donar. Como decía, el directo no va a ser todos los días, o sea, perdón, el directo sí, lo que me refería es crear un clan para farmear. Lo haremos cada dos o tres directos. Ahora, por ejemplo, cuando termine el directo, pues bueno, estaré igual me quedo aquí, no lo sé, no sé qué haré de momento. Si expulsarnos, quiero expulsar, así que igual abandono el clan y quien se quede de líder se lo quede y ya está, ¿vale? Quien quiera irse que se vaya, quien quiera quedarse que se quede y ya, ¿vale? Bueno, ya tenemos tropas. Yo subo Clash Royale, dice por ahí Seven Van. Muy bien. Ay, coloca la estatua, cierto, 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 Edison. Que la tengo aquí. Vamos a ponerla en la otra esquina. Mira, eso que lleva en la mano es lo que me hace falta a mí. Gemas. Ahí. Perfecto. En una tenemos esta y en la otra la otra. Vale. Y el pase que nos queda. Ah, sí, los libros. Habrá que gastar esos libros en otro directo, ¿eh? ¿La próxima me puedo unir? ¿A dónde, Romina? ¿Al clan? Por supuesto, de hecho puedes. Vamos a farmear, se llama. Deja el mismo clan y lo subimos de nivel. No, no, a ver, no me gustaría. Es que si hiciese un clan de. Mira, botín. Si hiciese un clan de suscriptores, me gustaría hacerlo en plan bien. A alguien que lo organice, que se encargue de todo, ¿sabes? Y está ya el de Shockers, está el de Rigo, yo creo que. Muchos compartís streamers, entonces creo que no es rentable eso. Quizás más adelante, pues sí que me gustaría, pero de momento no, chicos. Y no quiero que metáis a gente, que alguien, bueno, con líder no voy a dar a nadie por eso. Y me da miedo lo de dar líder, porque imagínate que esa persona que se queda líder coge y mete a todos en guerra y, ¿sabes? No, no quiero. Igual los he hecho por ese motivo, ¿eh? Igual los expulso por ese motivo. Imaginaros que le doy el líder a una persona y coge y lanza guerra. Os fastidia a todos. Entonces,
veremos qué hacemos, ¿vale? De momento la dejaré ahí y esta noche pues ya veré qué hago. Seven Band dice que yo subo Clash Royale de nuevo. ¿No les gusta eso? Sí, bueno, a quien le guste ahí, que si se anima a suscribirse a tu canal, pues por ahí puedes pasar el enlace. Los milagros que hace está el botín SP. ¿Has visto? Esto es botinazo, ¿eh? ¿Para cuándo el clan de subs? Lo he dicho ya que no creo que lo haga. Porque está ya Rigo Empire, Gory Empire, Gory Empire, Team Shockers. Son bastantes. Y compartimos suscriptores también. Bueno, no nos deja farmear más. ¿Cuánto llevamos de directo? 86 minutos. Bueno, aún nos quedamos un ratito más. Pero vamos a mejorar muros, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gemer el Rey Bárbaro, ¿vale? Te donaré algo a tu PayPal para ayudar a Catalans a subir a campeones, pero para ayudarte a subir tu... Oh, muchas gracias. Ambrosio, ya lo digo siempre que por ayudar a Catalans, bueno, para mí fue un placer y no por ello me tienes que donar. Y como te digo, Ambrosio, dona si de verdad tú puedes, si quieres, pero no tienes por qué hacerlo, que lo sepas. Muchas gracias de todas formas por tus palabras. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gastarnos 334 gemas en el rey. Vamos a gastarnos todos los recursos en el muro, porque aún quedan 20 horas para esto. Recogeremos tesorería, seguiremos farmeando un poquito y luego volveremos a poner el rey, ¿vale? Así que gastamos ya esto. Liberamos constructor, rey al 16, está bajito, lo sé. Vamos a mejorar este muro por aquí. Este muro por aquí. Ya hemos acabado este murito por aquí y ahora vamos a empezar aquí arriba, por ejemplo. Uno, dos... Y no llega más, así que oro. El taje del clan es este. Vamos a farmear y así es, Romy. Si te quieres unir. Que no me llevo él, no me llevo. Él está ahí. ¿Cómo, cómo? Me perdí, Romina. Ahí tienes el clan si quieres unirte, ¿eh? Y está público. Bueno, vamos a mejorar un poquito de muro más. Recogemos tesorería para dejarla ya vacía. Y dos muritos más. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Hoy hemos subido bastantes muros. Nos quedan 131. Nos quedan 143, creo. Style, ponle dos pases, ya los tienes y que se suscriban a tu canal. Bueno, qué crack. Muchísimas gracias. Pues bueno, chicos, en que acabe el directo, tendréis un enlace en Twitter de un sorteo de dos pases de oro. Por parte de el Bu, ahí pondré los requisitos y nada, muchas gracias al Bu por patrocinar estos dos pases. Eres un crack, ya te lo he dicho mil veces, te lo digo de nuevo. Bueno, me muteo para beber agua, chicos. Ya estoy. Un crack el Bu, ¿eh? Grande, grande. Dos pasecitos de oro que vamos a hacer el sorteo hoy mismo. Que nos sigan a Crisan, al Bu y a mí, me parece que ha dicho. ¡Uy, qué bien! ¡Nice! Hoy tenemos el rayón encima. No, vamos a gastar bárbaro solo. Bueno, y el rey también lo vamos a gastar a matar a sus reyes y hacerle fan en la guía de las tropas. Agua, que hace un calor infernal en España totalmente. Hace muchísimo calor, ¿eh? Aquí en España. Muchísimo. Bueno, a ver si con eso alcanza y no gastamos las arqueras. Así salen en cola. Habría que matar a esa reina arquera. Vale, perfecto. Están muriendo todos por las bombarderas, pero no pasa nada. Creo que alcanza. Fijaros qué botinazo, ¿eh? Esa garganta se escucha profunda, ¿eh? Pues la verdad es que me está doliendo un montón de hablar, ¿eh? No estoy acostumbrado. Yo creo que con el paso del tiempo me acostumbraré también. Pero me duele bastante al hablar. Y es de... Pues también de los... De hablar, de beber poca agua y de estar todo el día con el ventilador. Buena aldea para robar recursos, ¿eh? Totalmente, o sea, fijaros. Le voy a hacer las dos estrellas incluso. Y le vamos a dejar a cero. Muchas gracias a este jugador chino por su aldeita, ¿eh? Bro, muchas gracias por ese botín. Jamás entenderé por qué dejan la aldea así. Imagino porque
dejan de jugar, ¿no? Tiene todo aquí. Pero muchas gracias. Si es así, una persona muy generosa que dice, oye, voy a dejar de jugar y voy a dejarle mis recursos al resto. Es un crack eso, ¿eh? ¿Alguien sabe si Steel ya recogió los anillos que le regalaron? Sí, lo recogí. Muchas gracias por recordarlo, pero sí, correcto. Bueno, fijaros que aquí ponemos barbaritos y le volvemos a dar al ataque. F por la garganta, totalmente, totalmente. No estoy acostumbrado aún y me tendré que acostumbrar, como dice Nadia, y hablar menos, porque es que no callo. En la vida real, en verdad, soy un poco tímido, aunque hablo mucho también cuando tengo confianza, pero... Y más botín, chicos. Fijaros que bien está yendo el farm hoy, ¿eh? A esta hora me está gustando también. 9 de la noche de España y muy buen farm, ¿eh? Nos apuntamos esta hora también, ¿eh? Lo que va a estar difícil llevarse todo, pero bueno. Estos extractores hay que llevárnoslo. Esa minadora va a estar complicada. Vale, aquí. Esto sí que va a estar complicado. Hay que tirar ese muro. No, antes de que caiga el... No. Bueno. Esos extractores de elixir van a estar difíciles, así que creo que vamos a tirarlos con rayas. Y el oscurito, ¿qué hacemos? Vamos a por el oscuro y tiramos el extractor de elixir con rayos, ¿vale? Los extractores, perdón. Quitamos esta bombardera, lo primero. Funnel por aquí. Vale, eso nos lo quedamos. Y a ver... Uy, no. Bueno, vamos a gastar los tres rayos, dos aquí y uno aquí. Perfecto. ¿Qué más decís por ahí? El bu que dice, no me leyó, bebé, arriba, que no leí. Bebé. Igual iba para otra persona y no iba para mí. Tengo ataques en leyenda. ¡Upa! ¡Mechitas! ¿Qué tal, bro? Bienvenido. Voy a cortar stream ya, prontito, que llevamos ya una hora y media pasadas. En 10 minutitos cortaré stream, bro. Pero para el stream de mañana, si quieres, hablamos ahí. No sé a qué hora podré hacer mañana, chicos. No creo que pueda más tarde que hoy, ¿eh? Creo que o a la misma hora o antes, incluso. Es que estará mi hermana ya y tengo malos horarios, la verdad. Ahí vamos viendo, ¿vale? Os avisaré. Yo creo que sí que haré, ¿eh? No lo sé aún seguro, pero yo creo que sí. Garganta, Clash of Clans, nuevo nombre del canal, tal cual. Ah, pensé que ibas iniciando. No, mechitas, no. Llevo bastante rato ya. De hecho, ya me duele la garganta de hablar. Si me lees, me contento, claro, José. Te leo. Bienvenido. Estamos acabando ya, en 10 minutitos acabaremos, pero bueno. Recordad que tenemos el stream que ha dicho que ha patrocinado el sorteo. Que ha patrocinado el Bu de dos pases de oro. Pondré un tuit cuando acabe el stream. Y participad ahí todo. Que tu hermana grabe contigo. Bueno, no. No creo que eso sea posible. De hecho, la vicié un tiempo y subió hasta TH7. Y luego dejó de jugar. Ahí se quedó la cuenta. Ya no hay duende, Ari. Totalmente, es verdad, ¿eh? Ya no existe duende. Duende Golden ya no existe. F en el chat por duende. Con lo que me gustaba a mí ese nombre. Buah, fijaros esos... Bueno, sí, vamos a usar el Slammer ahí. No nos vamos a llevar mucho, pero bueno. Me gustaría abrir en la torre de arqueras en vez de ahí, así que vamos a tirar esto primero. Funnel por aquí. Uy, hay Tesla. Bueno. Le damos ya por ahí, esto por aquí. Esta ballesta hay que quitarla. Abrimos ahí muro, perfecto. Nos quitamos esto. El dragón eléctrico hoy nos va a hacer mucho, ¿eh? Recordad lo que os digo, que creo que nos va a hacer mucho. Este entierro hay que quitarlo ya. Para que se vaya hacia ahí el dragón infernal. Ahí el dragón, el Edrag, perdón. Dragón eléctrico. Y aquí sí, le metemos la rabia. La rabia un poquito más, la verdad. A ver hacia dónde se dirige. Bueno, está bien. Oye, ni tan mal, ¿eh? Dragón eléctrico P.
Super OP. De hecho, igual lo rabiamos otra vez, ¿o qué? ¿Qué decís? ¿Lo rabiamos o no? Yo creo que sí. Vale. Pues vamos a rabiarlo. Y vamos a tirar esto de aquí. Ojo, el dragón eléctrico se me hace media aldea, ¿eh? Pero literal. Fijaros. Tiramos el antiaéreo. Perfecto el timing. Vendrá hacia acá. Tirará estas defensas. Pues igual es pleno y todo, chicos. Hemos gastado dos rabias, pero es que vamos a hacer pleno, creo. Ahora que tanqueamos esa torre de magos, le metemos las arqueritas aquí. Aunque poco dura el tanqueo con esa pedazo de torre de magos. Pero me parece que alcanza para el pleno, ¿eh? ¡Triple! ¡Yes! Solo queda esa torre de arqueras. Esa torre de magos, perdón. Distraemos ahí. No, perfecto. Dejamos al dragón eléctrico que haga su trabajo. Dragón OP, sí. De hecho, no sé quién me lo dijo. Bueno, me lo dijo Almu y alguien más. De llevar dragón eléctrico y un acierto, ¿eh? Fijaros, dos rabias que hemos gastado en él y por eso llevo dos rabias, porque es que se te ha hecho toda la aldea. Si llevase todos rayos, fijaros que no podría haber hecho el pleno. Y fíjate que esta aldea es alta, ¿eh? Le hemos hecho pleno con Barchin. Tienes un vídeo en el canal, José Ventura. Es que hoy no va a ser pleno. Así, ¡uh! ¡Dios! ¿Habéis visto eso? ¿Lo habéis visto? ¡Qué bueno! Con el rayo del dragón eléctrico al morir, hemos hecho pleno. Pocas veces pasa eso, ¿eh? ¡Ostras, qué tremendo, tú! ¡Qué bueno! Bueno, chicos, me parece que vamos a dejar el stream ya por aquí. OP está el GG, ¿habéis visto qué OP? Style, uno de ellos, Alexa, quiso ayudarte también, solo que es tímida y no se atreve a decirte. ¿Cómo, Bu? ¿Qué pasa? ¿Me dices por line y hablamos ahí? ¿Qué pasa con Alexa? Alexa Almeida. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Eres tímida? Yo también, ¿eh? Lo que pasa que, no sé. Si tuviese a 112 personas delante, estaría ahí rojo y farmeando ahí callado, seguro. Pero bueno. F de pleno. Está el OP. ¿Ya nos dejas? Bueno, Ari, hemos estado 1 hora y 40 minutos. Vamos a quitar estos arbustos. Subiremos 2-3 muritos más. Estaba todo fríamente calculado, totalmente. ¿Qué le gustas? Está él. Dice Ambrosio. Bueno, bueno. Vaya plenito, ¿eh? Tan chulo. Con el dragón eléctrico. Y la aldea no estaba ni tan mal, ¿eh? Bueno, no, sí. No tenían infiernos ni nada. Pero bueno. Y aquí dos antiaéreos. Bueno, sí, la aldea estaba mal. El muro estaba OP. Es como mi aldea, ¿no? Que tú ves el muro y dices, bueno, aplenea un TH10 al máximo. No. El muro está fuerte, lo demás no. Te ayuda con un pase de los dos. ¡Ah, muchas gracias, Alexa! De corazón. Bueno, Alexa, muchísimas gracias que nos ayuda ahí con un pase. Bu, tiene... Bueno, Alexa, que estás por el chat, ¿tienes Twitter para que te siga ahí todo el mundo? ¿Qué te parece? Ponemos ahí que nos sigan al Bu, a Alexa, a Crisan y a mí. Y sorteamos ahí dos pasecitos ahora en que acabe directo. De todas formas, hablamos por WhatsApp, si no, Bu, ahora. Gracias por alegrarnos las tardes, Style, y por incentivarnos a seguir mejorando. Pues muchas gracias a ti, la verdad. Sin vosotros esto no sería posible, chicos, y ya lo sabéis. Ya os digo que el 50% de mi motivación ha sido las personas, así que es gracias a vosotros, a la comunidad de Clash of Clans hispana, que es la mejor sin duda. Muchísimas gracias a vosotros. De corazón, ¿eh? Ya os digo que esta aldea no está subiendo sola, está subiendo con la fuerza de muchos. Chao, Conan, cuídate, crack. Un abracito. Hablamos, que aproveche la cena. Bueno, quitamos los arbustos. Style is love, Style acelera los recolectores, están en una gema. ¡Oh! Bueno. Miguel Ángel, segunda vez que nos avisa de algo. Miguel Ángel, ¿no serás tú un crack? Miguel Ángel Bellido, bueno, de hecho, vamos a hacer algo y es Miguel Ángel Bellido, te he visto varios días en el canal y me has recordado dos cosas importantes, así que enhorabuena, eres nuevo administrador del canal. Dadle la enhorabuena ahí, porque ya es la segunda vez que me avisa de algo y lo veo bastante por el canal, así que muchas gracias. Miguel Ángel Bellido, Ramos, nuevo administrador del canal.
Aceleramos todo, obviamente. Aceleramos por aquí y aceleramos por aquí. Nos vemos, Style. Bueno, sí, chicos, voy a cortar ya. Mira, gracias, bro. Gracias a ti por recordarme. Bueno, sí, chicos, vamos a cortar ya. Vamos a mejorar. Uy, he movido el extractor sin querer. Creo que estaba ahí. Vamos a mejorar los tres últimos muros. Este, este y este. Y nos despedimos ya de. Uy, este no. Este. No, este tampoco. Este. Nos despedimos del stream. Muchísimas gracias a todos por haberos pasado por aquí. Creo que lo hemos pasado muy bien el día de hoy. Así que nada, muchísimas gracias, chicos. Estad atentos ahora al Twitter, que vamos a publicar por ahí un sorteito patrocinado por el Bu y por Alexa. Muchísimas gracias a los dos y nada, espero que os haya gustado el directo. Posiblemente volvamos mañana, lo programaré en ese caso. Así que nada, un saludito por ahí a Juan Manuel Muñoz, a Orlan, Super Lady, Matías, Kevin Rojas, el Bu, Omar Rodríguez, Josmar Figueroa, Nadia, crack. Un abracito también para ti. Shiva 12, Alexa, como no, Valkyrie, muchas gracias por pasarte, Ambrosio, Igatsi, Quantum, Santiago Mijares, Matías, de nuevo, Ramiro, saluditos a todos, Dani Existence OP, José Ventura, Eric Cepeda, Edison, a todos ahí, Miguelón, muchas gracias, Miguel Ángel, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo directo. Chao, chao, chicos, cuidaros, adiós.